Lo guardaré para el camino. Ya lo usaré luego. Thank you.
primer golpe. Thank you.
vienes conmigo. Y largo que había detectado en esta bomba. Tengo que averiguar cómo subir a su cabeza. No se lo esperarán. Okay.
Lo guardaré para luego. Bien abierto. Las máquinas cada vez son más peligrosas. ¿Y qué quieres que haga el rey Sol al respecto? Tenemos otras prioridades. Mi familia quizás siga con vida. ¿Y vais a quedaros aquí de brazos cruzados? Hemos perdido muchas patrullas pasado el valle. Tenemos órdenes. Se acabó. Espero no quemarme. Todos están sobre aviso. Estás hablando de órdenes. Y yo de vidas. Para eso sirven las órdenes, para salvar vidas. Mi padre murió en un día, ciudadano. Los malditos no serán siempre menos. Mis hijos están. Thank you.
Pensé que te había dicho. He venido a presentar trofeos al halcón solar de la logia. 3 dientes cerrados, 2 demoledores y además un acechador. Supongo que Talana te ha ayudado. Los he conseguido yo sola. ¿Los aceptarás? Sí, claro. Los acepto. Pero dile a Talana que deje de juntarse con la escoria si quiere cazar a Rojafauce. ¿Más trofeos? ¿No? Entonces no eres bienvenida en mi presencia. La vida en la conquista nunca fue fácil, pero vivir aquí. Cuando le di mis trofeos, Asis dijo que deberías buscar a Rojafauce en vez de ayudarme. Ese zopenco no se equivoca, pero ahora no hay tiempo de buscar a Rojafauce. Ayúdame con otra cosa. ¿Ah? ¿De qué se trata? Hablemos fuera. ¿Quieres ayudar? Hay quien lo necesita. Adelante, Ilsadi. Vivo en Luz Solitaria, al noroeste de aquí. Escapé por los pelos porque los rapaces atacan a cualquiera que sale. No tenemos muchas esquirlas. ¿Nos ayudas? No contamos con nadie más. A veces los miembros reciben honorarios por la caza. Asis tendría que haber aceptado esto, pero se negó. El precio era muy bajo. Qué generoso. Antes habría ido con Tarkas a ocuparme de esto. ¿Qué te parece si vamos tú y yo? Te veo en Luz Solitaria. ¿Qué hay de Rojafauce? ¿Te apuntas o no? Vale. Nos vemos allí en cuanto pueda. No dejes pasar estos productos. No son productos cualesquiera. Son cosas... ¿Un minuto de tu tiempo, forastera? El mal que hizo su padre. Y ahora, en esta ciudad se vive sin miedo.
oír a un Oseram a un kilómetro de distancia. ¿De verdad vamos a creer lo que digan campesinos y viajeros? Un buen día. Siempre despejado, siempre arena. Así es. Ya era hora de que aparecieras. ¡Vienen más rapaces! ¡Ha
Parece que nos hemos ocupado de ellos. Pero siempre vienen más. Los soldados de Ojos de la Mañana ni se molestan en espantarlos. Parece que vienen de río arriba. Podría rastrearlos hasta la fuente, pero si regresan... Vigilaré la aldea. Adelántate. Creía que querías que lo hiciéramos juntas. No tengo que llevarte de la mano. Victoria del Solminio. ¿Qué pasa? Más rapaces. Thank you.
Restos de chascafauces por todas partes. Es normal que los rapaces se sintieran atraídos. Quizá el foco pueda ayudarme. El responsable habrá dejado un rastro desde las coberturas. Los aficionados dejan rastros fáciles. Esas coberturas de ahí concentran el fuego en un blanco y hacen imposible defenderse. Es hacer trampa y un desperdicio. Serán los cazadores de chascafauces. Vengo en nombre de la aldea cercana. Vuestra zona de caza está creando un problema con los rapaces. No son los únicos que tienen problemas. Si no conseguimos corazones de chascafauces para pagar una deuda, lo perderemos todo. No te entiendo. Pedí dinero para comprar semillas. La cosecha fue un fracaso y quieren cobrar la deuda. Perderíamos la granja, nuestro hogar. Lo siento mucho. Pero los rapaces atacan a la gente por lo que hacéis aquí. No es problema mío. Nadie se irá hasta que consiga lo que vine a buscar. ¿Nadie? No creerías que solo éramos dos, ¿verdad? Nadie ganará si luchamos. Seguro que podemos llegar a un acuerdo sin matarnos. Llevamos días cosechando corazones de chascafauces. Solo necesito uno más para saldar mi deuda y salvar nuestro hogar. Si consigo el último corazón, ¿prometes que te alejarás? Es un buen trato. Ibasa sufrió un duro golpe con el último. Vale, bien. Necesitamos el dinero. Lo haré por ti una vez, y solo una vez. Quédate aquí hasta que vuelva.
Restos de chascafauces por todas partes. Es normal que los rapaces se sintieran atraídos.
hay que mirar en más calderos. Toma, traigo el corazón. ¿Qué hay de tu promesa? Un trato es un trato. Y ahora puedo saldar mi deuda. No volveremos. Bien. Que así sea. Aloy. Mereces una felicitación. Quería asegurarme de que sabías cuidarte. ¿Has mirado desde el principio? Por supuesto. Tarkas, que el sol ilumine su paso, me enseñó muchas cosas. La primera fue, un halcón nunca abandona a su tordo. Espera, ¿dices que...? Me gustaría apadrinarte. ¿Qué te parece la idea de cazar máquinas, ganar trofeos y derrocar a Ashis? Me apunto. Te veré en la logia en cuanto tenga ocasión. ¿Entonces los Nora fabrican vestimentas como esa con piezas de las máquinas? Interesante. Me guste.
¿Buscas artefactos? Sí, pero no para mi beneficio. El rey Sol Abad me ha hecho emisaria de los Banu. Trabajo en su nombre. Busco reliquias sagradas para devolverlas a su tierra, Banur. Me interesan especialmente las figuras de madera que hay a veces cerca de pinturas rupestres Banu. Si tienes alguna, dispongo de bienes para comerciar. ¿Lista? A comerciar, pues. Vuelve si encuentras mercancía, Banuk. Disculpa, forastera. Estoy buscando artefactos, Banuk. Hola. Pago bien por reliquias, Banuk, forastera. He pasado una noche muy mala. El bebé no ha parado de llorar. Tú, forastera. ¿Tienes reliquias para comerciar? Solo es un atronador viejo al que nadie ha derrotado. Ya va siendo hora. Talana, siempre es un placer. Veo que has traído a tu mascota. Saludos al Consolar. Quiero apadrinar a Aloy de los Nora para que entre en la logia de cazadores. No. Mírala. Es de baja cuna, una salvaje. Esto no es propio ni de ti, Talana. Reúne los requisitos. Y el rey Sol Abad decretó que la logia debía estar abierta a todos. ¿Quieres discutirlo con él? La palabra del Rey Sol es ley. Aunque suponga la ruina de la logia, que así sea. ¿Juras, Aloy de los Nora, actuar de forma recta y noble al servicio de la logia por los días venideros? Lo juro. Miembros de la logia, cuando Tarkas apenas se ha enfriado, os presento a Aloy de los Nora, miembro y tordo. ¿Qué decís a eso? ¡A cazar! Apadrinar a una forastera. Mientras tú haces gestos inútiles, yo buscaré a Roja Fauce. Los elevadores y llegan los mejores productos de la aldea. Es un gran día. ¿Qué es Roja Fauce? Pocos lo han visto. Un atronador con años de batallas. Dicen que luce las marcas de más de 12 cazadores en su costado. Puede que jamás sepamos los estragos que ha causado realmente. Cuando los miembros no vuelven de su cacería, culpamos a Roja Fauce. Pero para mí es más que una leyenda. Es la única máquina que derrocaría a Asis. Mi mentor casi lo cazó, pero no lo logró. Lo siento. Tarkas me apadrinó por lealtad a mi familia. Era mi único vínculo con ella, aparte de la logia. Tengo que derrocar a Asis. Ya sé por qué odio a Asis. ¿Y tú? Mi familia presumía de tener miembros en la logia. Mi padre y mi hermano eran halcones. Asis dejó que su sacrificio se olvidara. ¿Qué sacrificio? Murieron en la masacre. Deberían ser honrados. En su lugar, Asis no permitirá que nadie lo haga. ¿Qué hizo tu familia para pertenecer a la logia? Los nobles Karja llevan generaciones enviando a sus hijos a la logia. Querían otro lugar para sentirse superiores a la plebe. Quiero cambiar eso. La valía de alguien no puede medirse solo por la cuna donde nace. Todos creen calarme cuando oyen el nombre de Talana Campadis. No lo soporto. Lo entiendo. Yo he sido una paria para los Nora toda mi vida. Habrían sido los primeros en rechazarme. Pero fue irme de las tierras sagradas y ahora me llaman Aloy de los Nora. Debería ser Aloy pese a los Nora. No lo sabía. Lo tendré presente. ¿Qué sucedió en la masacre?
La paranoia del rey Jiran no tenía límites. Mandó a miles de inocentes a morir al Anillo del Sol. Cuando los halcones le pidieron que parara la carnicería, los lanzó también al anillo. Pero cuando las máquinas los atacaron, más halcones saltaron a la arena para defenderlos. Entre ellos, mi padre y mi hermano. ¿Cuánto lo siento? ¿Qué les pasó en el Anillo del Sol? Pues murieron luchando. Si quieres saber la historia, Ligan te la contará mejor. Él lo presenció todo, yo no. La mañana de la masacre, mi padre me dijo que me reuniera con él fuera de la ciudad. Dijo que planeaban escapar. Esperé durante horas hasta que llegó un mensaje de mi padre. Tenía que dejar la ciudad. Huí cuando debía haber luchado con él. No quería que murieras con ellos. Tampoco quería que olvidaran sus nombres. Especialmente el hombre que más se benefició de sus muertes, Osis. Ahora que eres un tordo, deberías mejorar tu reputación. ¿Por qué no vas a cazar un atronador y una tempestad? ¿Quieres que me vaya a cazar trofeos? No eres un tordo cualquiera, eres el mío. Mejor hazme quedar bien. ¿Qué hay del Rojafauce? Lo encontraré. Y cuando lo haga, espero que estés allí. Debes de ser una Nora. Supongo que ese conjunto será útil en el salto. No me levantaría de aquí nunca. ¿Había reliquias Vanuk en la naturaleza, forastera? Un día de estos...